Damos paso a partir de hoy ya la compañera Liz Yampey, Rolando. Estamos próximos a Teletón. Hola Liz, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal Rolando? Silvio, ¿cómo están? ¿Qué tal a toda nuestra teleaudiencia? A partir de hoy vamos a estar contándoles historias hermosas. No son cualquier historia, son de esas que nos dejan un mensaje, son de esas que penetran en el alma. Este 2 y 3 de noviembre Teletón se prepara para su maratón anual y este año estamos más unidos que nunca. Llegar a la meta es un gran desafío, pero puede ser posible gracias a tu ayuda. Hoy queremos presentarte una historia de vida, un corazón de héroe. Él es Francisco Amaro y él ha decidido dedicar su día a día a aquellas personas que realmente lo necesitan. Él es voluntario de Teletón en Caaguazú. Corazón de héroe. No importa que sea concepcionero, jovetense, de Ciudad del Este o de Asunción, es un ser humano y es paraguayo. Te pone feliz, te pone contento porque ves su proceso y ves que es algo bueno. Lo que nos parece interesante es que formamos parte de cada cambio de cada niño. El concepcionero es amable, es jovial, es alguien que te saluda en cualquier lado. Esa es para mí la característica principal del concepcionero. Concepción es una ciudad de 50.000 habitantes. Nosotros promovemos un promedio de 300 a 400 voluntarios. Y queremos dar nuestro granito de arena y por eso trabajamos voluntariamente. Yo sentí la necesidad de ayudar. Veo cómo todos trabajan y se ayudan mutuamente. Eso es lo que me gustó y quería ser parte de eso. El voluntariado te brinda la posibilidad de unirte, no dependiendo de la clase social ni de dónde uno venga. Hay una diversidad de edades y una diversidad de personas que es fantástica. Hay un mito hacia los jóvenes de esta generación, que son caigüe, que no tienen ningún tipo de compromiso, que están mucho más metidos en el teléfono. Pero aquí, y yo creo que en gran parte del país, hace 7 años que nosotros rompemos ese mito, con jóvenes desde 13 años hasta 18 años que vienen y trabajan en voluntariado, hacen un servicio. Soy estudiante de psicología y trabajo en diseño gráfico. Yo soy estudiante aún y voy en el noveno grado. Yo estudio en la Universidad de Concepción y trabajo en un estudio jurídico. Hay una diversidad en las franjas etarias y en ocupaciones que tenemos dentro del grupo de voluntariado. Eso no impide a que ellos puedan hacer voluntarios de Teletón. Nosotros tenemos todo un proceso de trabajo, de visita, de preparación, de actividades. Prácticamente un mes, aparte del colegio, se dedican en forma exclusiva a lo que es el voluntariado de Teletón. Realizamos varias actividades como natatón, visitón, la corrida. Son actividades que nos ayudan mucho para conseguir más aportes y que va directo a Teletón. Todo lo relacionado con Teletón es para dar nuestro granito de arena, para poder aportar algo y así ir mejorando el país. Se creó un grupo financiado y acompañado por una fundación en donde estaban involucrados todas las instituciones que trabajan el tema de discapacidad. Una de las actividades fue la construcción de rampas y franjas peatonales en las principales calles de nuestra ciudad. Nosotros nos encargamos como voluntarios de Teletón, acompañados también por el grupo impulsor, a pintar esas rampas. Eso pudimos hacer que la avenida principal sea más accesible a personas que tienen discapacidad. Me siento muy, muy feliz, ¿verdad? Por el apoyo, porque cuando nos ponemos las pilas, logramos algo juntos. El voluntariado de Concepción forma parte de una red inmensa de iniciativas y de grupos de voluntariado en todo el país, que juntos buscamos construir un Paraguay más inclusivo. Para hacer un país mejor. Un Paraguay para todos. Un Paraguay que todos soñamos. Un Paraguay mucho más unido de lo que ya es.